Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contraparte 2.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega, teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Todo bien, Colina, afortunadamente. ¿Cómo estás tú? Todo bien, afortunadamente. Vamos a ver quiénes se han conectado a esta hora. Después de un fin de semana un poco bajo la lluvia acá en el sur de la Florida, Antonio León, feliz inicio de semana desde Tenerife, como siempre. Un gran saludo, Henry Pernilla, activo como siempre. Inger, también conectándose, buen lunes, feliz fin de comienzo de semana para ti también. Roque Silva, un amigo Roque Silva, acá de Miami, buen saludo para él. León Carolina, también conectándose, un gran saludo. José Pirela, buenas tardes, Esteban Colina, a todos los seguidores de Contraparte 2.0. Luis Felipe Duarte de Orlando también haciendo uso y mención. Buenas tardes para él. Natalie Ramos Rodríguez, buenas tardes, doña, ¿cómo está? Eric Rodríguez, activo por acá. Excelente. José García, excelente, desde Venezuela conectándose. Juan Romero, saludos desde Pigus, Pensilvania, buenas tardes. Héctor Redondo, como siempre, desde Chile, ahí siempre diciendo presente. Y bueno, a medida que vayamos haciendo la transmisión, se van a ir conectando mayor cantidad de personas. Douglas Pérez diciendo también presente. Douglas Pérez haciendo un comentario que el Vaticano no ha dicho nada. Bueno, sí, el Vaticano ha dicho que el Papa tiene problemas en la rodilla y que no sé qué carrizo pasará con su pontificado. Si sigue, si no sigue, si se va a vivir con benemérito y eligen otro Papa. Ahí tienen un rollo armado con eso. Pero de las cosas importantes no se pronuncia. Así está el mundo. Kendrick Cáceres, activo desde Nueva York. Bueno, la noticia del día tiene que ver con la cumbre de las Américas. Es que esta mañana, pues, el dictador suelo Nicolás Maduro dio una declaración en la cual básicamente dice que quien saboteó la cumbre de las Américas es Joe Biden al no invitar a todos los gobiernos de la región. Imagínense de semejante desfachatez, ¿no? Él agarra y dice que quien sabotea la cumbre de las Américas es esta administración de Joe Biden porque no invitó ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela, porque han debido invitarlos a todos y que eso no va a ser una cumbre porque no van a estar todos presentes, sino que es una reunión de amigos. Imagínate tú, semejante locura de Nicolás Maduro, pues el que sabotea es él y los que sabotean son ellos, que ahora la cumbre de las Américas básicamente se está realizando aquí, comienza el día de hoy, o comenzó el día de hoy, para hablar temas que tienen que ver con la cooperación comercial, que tienen que ver con los acuerdos migratorios, ¿no? Porque esta migración que está viniendo ahora con una caravana que viene de México hacia los Estados Unidos, y para hablar también sobre el cambio climático. Pero los que sabotean la reunión no son los dictadores, violadores de derechos humanos, la gente que no tiene ningún tipo de legitimidad. No, los que sabotean es esta administración porque no los invitó. Pareciera que ellos no entienden que una de las condiciones para participar en la Cumbre de las Américas es precisamente ser un gobierno democráticamente elegido, cosa que no cumple ni Díaz-Canel en Cuba, ni Daniel Ortega en Nicaragua, y mucho menos el burro Samón de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, la Cumbre de las Américas ha centrado todo su espectro y la diatriba que hay es si tiene éxito o si fracasa, si va a Cuba, Nicaragua, Venezuela, y si no va, bueno, ya no fueron, no los invitaron. Afortunadamente, pues creo que invitaron una comisión del gobierno interino, todavía no se sabe quién es todo, pero bueno, no invitaron a Maduro, no invitaron a nadie de Cuba y tampoco a nadie de Nicaragua. Vamos a ver si los que van a la cumbre tienen la fortaleza y tienen la firmeza no solo de condenar a los gobiernos ilegítimos de la región, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, sino que realmente planteen acuerdos en las materias en las cuales tienen que discutir y no se dejen sabotear la reunión por Alberto Fernández, que dijo que iba a ser el vocero de Maduro en la Cumbre de las Américas. Bueno, saludos a Dora Infante, que se conecta desde Lima, Perú. Saludos a Disney Valdelamar, que también ya se está conectando. Y después de mi comentario, una pregunta que te hacen a ti, Colina, Juan Romero. Bueno, en primer lugar, y esto sí lo dijimos,
acá no debe haber habido un debate, ¿no? Para empezar, de si los invitaban o no, porque uno tiene que ser coherente con la línea, ¿no? Que lleva el país. O sea, tú no los puedes acusar de violadores de derechos humanos, de que están sancionados, de X, Y o Z. Saludos a Tamari López, que ya también se está conectando. Y entonces, y a Abraham Vence. Y entonces, bueno, los acusas de cualquier cantidad de cosas que son ciertas, que tienen nexos con el terrorismo, que son violadores de derechos humanos, que tienen nexos con el narcotráfico, básicamente que son regímenes criminales, ¿no? Y que por ello no va a haber ningún tipo de relación ni diplomática ni comercial. Y bueno, sería una contradicción invitarlos precisamente a una cumbre que es justamente para eso. Si tú no vas a tener relaciones comerciales ni diplomáticas con X países, evidentemente ellos no pueden estar presentes en esa cumbre, ¿no? En ese evento. Entonces, bueno, esto sencillamente es ir con la coherencia. En esta oportunidad, evidentemente, hay que celebrar esto. Y bueno, cuando vemos las declaraciones de Nicolás Maduro, evidentemente se sigue demostrando que a él la exclusión sí le afecta. Porque si a él no le importara, él no estuviese haciendo estas declaraciones. No hubiese hecho tantos esfuerzos para justamente que a él y a sus amiguitos tiranos los invitaran a esta cumbre, ¿no? Como bueno, como con otras cosas, como con el tema de las sanciones, que dicen, no, eso no nos afecta, y se la pasan es tratando de que se las levanten, ¿no? Entonces, bueno, acá es un poquito de sencillamente analizar cómo se están comportando los tiranos, y evidentemente te das cuenta que a ellos no les gusta esta exclusión, si la puedes llamar así. La pregunta que... Ah, saludos, por cierto, a J. de Dalos, que ya se conecta desde Budapest. La pregunta que te hacía Juan Romero Colina era sobre María Corina Machado, que ha llamado a votar para elegir un nuevo liderazgo, y te están preguntando que cómo podemos contarnos en el exterior. Buena pregunta. Buena pregunta, pero no tengo la respuesta, porque la verdad es que para eso pues hay que sumar una cantidad de voluntades, habría que buscar una cantidad de recursos que no contamos en estos momentos, o convencer a la gente que participe en una elección vía digital, de repente blockchain, aunque para utilizarlo hay que tener recursos porque no es nada barato. Y esa sería la primera parte, pero con lo disgregado que está la diáspora o el exilio venezolano, con lo atomizado que está, ha sido un poquito difícil poder llevar adelante esa idea que le hemos tenido en el pasado, se ha planteado. Por el momento lo que estamos haciendo algunos acá en el sur de la Florida, y lo vamos a extender hacia todos los Estados Unidos, primero tratar de crear como una especie de parlamento de venezolanos en los Estados Unidos, a ver si logramos que las organizaciones puedan ponerse de acuerdo en este momento, y después traspolar eso a Europa y después a América Latina. Y entonces, si tenemos éxito, entonces ahí con sumar esfuerzos para tratar de contarnos y de poder realmente impulsar voceros que realmente tengan el respaldo de la gente. Ahora, ¿qué pasa? Se necesita dinero, no son 20 mil y 30 mil dólares, se necesita plata, porque estamos muy regados por todo el continente y por todo el mundo entero, entonces no es tan sencillo. ¿Y qué es lo otro que está ocurriendo? Que realmente el liderazgo como tal no se define bajo una elección. El liderazgo como tal se define con las acciones y con el apoyo y con la participación del ciudadano. Y uno de los problemas que se está presentando ahorita en este momento es que lamentablemente la gente está cada quien en lo suyo, priva el individualismo y prima los intereses particulares sobre el interés colectivo. A muy poca gente realmente le importa lo que se pueda lograr. Cada quien está buscando la manera de sobrevivir, cada quien está buscando la manera de ganar dinero para poder ir seguir adelante. Y eso, en estos momentos, es lo que está prelando sobre la población dentro y fuera de Venezuela. Dentro de Venezuela, pues tienen que sobrevivir. Y fuera de Venezuela, bueno, porque muchos tienen que mantener a su familia. Entonces, hay que vencer esa barrera y hay que vencer el egocentrismo de la sociedad venezolana, que básicamente no es un mal de ahora, es un mal que tiene ya cierto tiempo. Y bueno, venciendo esas barreras, de repente podamos avanzar un poco más allá. Por el momento, por eso es que ustedes ven al gobierno interino dentro de Venezuela haciendo reunioncitas para decir que todavía convoca gente, y aquí afuera están haciendo exactamente lo mismo. Lo está haciendo Leopoldo López, lo está haciendo Carlos Vecchio, y lamentablemente, pues, tienen un séquito como pequeño, pero lo tienen, de tratar de mostrar que todavía tienen cierta predominancia cuando realmente la mayoría los detesta y los desprecia. Pero así te la juegan en este momento. Así es. Y en el mejor de los escenarios es solamente el 70% que los detesta, ¿no? Hay otras cifras que a veces eso sube hasta el 80% o incluso más. Bueno, como todos los días tenemos al borrego del día, y en esta oportunidad me voy al ámbito internacional, a México, porque resulta que esa mentalidad mediocre, aunque acá ya ha quedado bastante claro, ¿no? Pero esa mentalidad mediocre y esa manipulación de las cosas y el tratar de convertir tragedias en,
en hechos positivos, ¿no? Porque evidentemente es la gente que está a cargo la que está siendo ineficiente, no es exclusiva de Venezuela. Ya lo hemos dicho acá, bueno, que la izquierda se comporta igual en Europa, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en todas partes. Pero bueno, esta fue una de las mayores ridiculeces que yo escuché el fin de semana y apenas la vi dije, esta tiene que ser el borrego el día lunes. Ya les coloco el video. Oigan, estaba pensando que está cool no tener agua porque nos estamos dando cuenta de la gran necesidad que es tenerla y que cuando regresemos a la normalidad la vamos a valorar realmente. Bueno, esta señora, para quienes no sepan, ella es la esposa del alcalde de Nuevo León, ¿no? Ella se llama Mariana Rodríguez, el alcalde se llama Samuel García. Precisamente Nuevo León tiene ya varios días, bastantes días, con problemas con el suministro del agua. Bueno, la escasez del recurso, esto en Venezuela lo hemos vivido, pero bueno, la señora que vive en su burbujita, ¿no? Yo te aseguro que a ella no le falta agua, está diciendo que es chévere que el agua escasee. O sea, es chévere que el gobierno local sea ineficiente en cuanto al suministro del agua, porque de esa manera, ¿no?, la aprenden a valorar más este recurso tan importante como es el agua. Entonces, bueno, imagínate tú, Mariana Rodríguez diciéndole a la gente que más bien sean agradecidos porque no hay agua, que más bien vean el lado positivo a toda esta situación, que la escasez es algo bueno porque te permite valorar las cosas después cuando sí las tienes, ¿no? Ese es el borrego del día. Mariana Rodríguez, esposa del alcalde de Nuevo León. Bueno, lamentablemente, pues, la estupidez está de moda y cuando la gente no tiene nada bueno que decir o no tiene algo inteligente que decir, dice simplemente tonterías como esta, y como ahora pareciera que a nadie le importa y pareciera que nadie quiere salirle al paso este tipo de comentarios, bueno, ellos lo dicen abiertamente, porque si hubiese alguna consecuencia, por ejemplo, como en Argentina, cada vez que alguien dice una estupidez viene a abrirme y lo arrastra, y hay posibilidad de que lo pueda hacer porque lo invitan a varios medios importantes. Si eso ocurriera de manera sistemática con la gente, pues se midiera un poquito, pero es como no pasa eso. Igual pasa con los políticos que viven haciendo lo que les da la gana, pero como no hay un desprecio contundente, hay desprecio en las redes, hay desprecio en los comentarios, pero a la hora que los tienen enfrente no expresan realmente el rechazo que existe. Lamentablemente, pues estamos viendo que estas conductas desquiciadas, que no tienen sentido, comentarios que no tienen ningún tipo de asidero, pues lo hacen abiertamente. Y lo hacen como que si, con una convicción, como que si estuvieran diciendo algo sumamente importante y algo que todo el mundo va a aplaudir y le va a creer. Bueno, espero que en México, aparte de lo que estamos haciendo acá, pues colocar los borregos del día, que en México tenga una reacción y que en algún momento la gente desprecie ese comentario tan burdo, tan bajo y tan incoherente, sobre todo cuando hay escasez de un recurso tan importante como es el agua, que es básico para poder seguir viviendo. Entonces, imagínate, si es la esposa del alcalde. Tú esperas que en México haya reacción, Colina, pero creo que hubo unas elecciones hace poco y Morena arrasó. Creo que fueron regionales, de gobernadores o algo así. Ya tiene la mayoría de los distritos. Si no ocurrió, pues entonces no habrá ninguna reacción. Igual seguirán opinando esas cosas y pues, mañana escaseará la carne y cuando la gente se muera ya dirán, bueno, pero qué bueno, pues tenemos que construir el sitio para que no haya tanta gente en el mundo. El mundo está sobrepoblado y México tiene que poner su cuota. ¿Quién sabe qué estupidez van a decir? Y bueno, como aquí todo es unísono, pues entonces el empolegma que tiene que ver precisamente con México, porque resulta que López Obrador, el borrego, coño, lástima que se me olvidó mandar una cosa que me mandó Gerardo Fantasía, que siempre manda unos memes muy buenos, López Obrador decidió decir hoy, anunciar pues, que él no iba a asistir a la cumbre de las Américas, porque, bueno, no habían invitado a sus amiguitos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que él no va a ir porque no está de acuerdo, que no se hayan sido invitados todos y que va a mandar una delegación. Va a mandar no sé a quién, creo que es al canciller o no sé quién es al que va a enviar, pero bueno, él no viene. Me llama la atención porque este elemento, ¿no?, que yo pienso que constantemente está bajo los efectos del alcohol, dos cosas importantes. La primera, no solo que espera hasta última hora para hacer su anuncio, ¿no? En vez de decirlo al principio, mira, no voy a ir porque no me da la gana y pues se acabó. No, espera última hora para hacer su anuncio. Segundo, se supone que si van a hablar de acuerdos migratorios y su país tiene una incidencia importante, de hecho, hay una caravana en este momento saliendo
de Tapauchila, Tapa, no sé, así, de allá, de una zona por México, hacia la frontera, donde van 15.000 inmigrantes hacia los Estados Unidos, entre ellos 4 o 5.000 venezolanos. Si van a hablar de acuerdos migratorios y toda la gente que se viene de cualquier lugar del continente pasa por México, no se supone que él debería estar allí. No se supone que él debería ser parte importante. Ah, no, pero como siempre, pues, los tipos irresponsables, pues, no dicen nada, no se presentan, y la excusa barata, burda, es que, bueno, sus amiguitos no fueron invitados. Ah, yo quisiera ver, de paso, la mayoría de la gente que ven esas caravanas viene precisamente de esos países donde hay gobiernos de izquierda, donde hay elementos que violan los derechos humanos, porque por eso es que la gente se va. Pero bueno, así está el mundo. ¿Y por qué es en polémica? Porque para algunos estará bien, me imagino que son izquierdistas, malbañados, socialistas, y para otros está extremadamente mal. Lástima que aquí esta administración tenga tantos inconvenientes internos, externos y de existencia. Lástima, y no vayan a hacer absolutamente nada. Pero debería haber una acción contundente, porque toda la gente que viene para acá pasa por la frontera. Y la frontera es con México, no es con Hungría, no es con Canadá, no es con Alaska, no es con Venezuela, no, la frontera es la de México, donde todo el mundo llega allí. Pero bueno, a López Obrador no le dio la gana porque a sus amiguitos no los invitaron a la cumbre. Además, lo que habíamos comentado la vez pasada, cuando él estaba tambaleándose de que si iba, que si no iba, ¿no? ¿Cuál es ese guabineo? ¿Cuál es ese guabineo? Él no quiere reconocer a la cumbre porque a él le parece que están excluyendo a los tiranos y entonces es una manera de violencia o lo que sea, porque esos son los argumentos balurdos que utiliza. Bueno, que no mande delegación ni nada, que no asista, pero que México tampoco tenga representación, porque él, le guste o no, él está reconociendo la legitimidad, si lo quieres decir así, de la cumbre. Lo único es que termina siendo como una especie de no sé, de patadas de niño malcriado, de como que, ay, es que no van mis amiguitos. Bueno, pero ve tú, pues, porque igual es algo importante. Entonces queda ahí en el medio, guabinoso, no termina ni siquiera de defender bien a sus amiguitos tiranos, tampoco termina ni siquiera de condenar a los Estados Unidos. Entonces es como que, bueno, es todo ahí como siempre en el medio, como ha caracterizado a él su régimen, ¿no? Él quiere ser radical, pero bueno, entonces anda siempre con un guabineo, una cosa. Gabriel Boric, que acá lo despreciamos, él dijo, mira, yo no estoy de acuerdo con que no los inviten, pero yo sí voy a ir. Lo dijo desde el principio, ¿no? Entonces por lo menos tomó una postura de que dijo, no estoy de acuerdo, pero yo sí voy a ir. Este tipo está bueno, que si no voy, que si sí, que si no, entonces una delegación mandó, fue al canciller, es el que va a estar en Los Ángeles del 6 al 10 de junio. Ahora lo que está de moda es eso, pues ahora yo, bueno, entonces ganó Boric en Chile y Biden mandó al portero del último, de la última persona por allá de pequeños negocios para que lo fuera a representar. Exacto. Yo imagino que cuando Boric vio eso, dijo, no, ya vamos metido, como que estoy aquí en problema, déjame asistir a la cumbre, porque si no la próxima vez me van a mandar, van a sacar un recluso y lo van a mandar para acá a representar al gobierno de los Estados Unidos. Entonces ellos están viendo, pero esta es la nueva tónica de estos tipos, ¿no? En vez de decir que no o sí, mira, sí voy a ir, no voy a ir, no me da la gana, no, déjame mandar entonces a la quinta representación de no sé qué, déjame mandar a alguien, porque en teoría sí está asistiendo. Y esta cumbre, realmente debería existir una cláusula, ¿no? O debería existir un ordenamiento que diga, mira, la cumbre es para jefe de Estado. Si no puede venir, bueno, no viene. Se acabó, ya, no existe. Chévere, chao. Si usted no tiene tiempo para venir a la cumbre de las Américas, bueno, entonces quiere decir que no es importante para usted. No forma parte de lo que se vaya a acordar allí. No es que voy a mandar a la secretaria, me vas a mandar no sé quién. Mira, estás por allá de visita. Bueno, tú puedes pasar por allá de repente y ver qué puedes hacer por nosotros. El guabineo no es nada más de los gobiernos estos de izquierda de América Latina, sino de aquí también. Bueno, sí te reconocemos, pero entonces déjame invitar a alguien. A esta fecha no se sabe a quién invitaron del gobierno interino, ni quiénes son las organizaciones de la sociedad civil que van, o los representantes. No se sabe absolutamente nada, porque así funciona. Entonces yo no entiendo cómo está la cosa. Como digo, a la gente, ¿verdad? Dale, dale. A la gente se le gana en el terreno. Colombia tiene que visitar a De Santi y hacerse hispana. No, eso creo que nunca va a ocurrir. Eso, tú le estás pidiendo lo imposible al universo. No va a ocurrir jamás y nunca que yo vaya a visitar a Ron De Santi. Lo más que puedo hacer es aplaudir, como he hecho en algunas oportunidades, ciertas políticas que me parecen lógicas acá en el sur de la Florida, pero el resto no creo que vaya yo a hablar con ese sujeto.
Estoy de acuerdo con Lisney. Es que desde un principio no ha debido ni siquiera debatirse, porque demuestra también lo tibio de este gobierno. Estoy muy de acuerdo con Lisney. Y bueno, como todos los lunes tenemos la encuesta de la semana que pueden conseguir en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, y va justamente por la misma, el mismo tema de la Cumbre de las Américas, que bueno, es lo que es noticia el día de hoy. Debió haber invitado a la administración de Joe Biden a Juan Guaidó a la Cumbre de las Américas. Ya han votado 755 personas, allí tienen la tendencia. El día jueves estaremos dando los resultados. Y bueno, hablando del guabineo, de lo que tú estabas mencionando, si ellos reconocen a Juan Guaidó, debieron haber invitado a Juan Guaidó, no a la secretaria de la tía, del primo, del amigo, ¿no? Debería estar Juan Guaidó, ¿no? En teoría allá. Con todo y que yo no quiero que esté allá. De verdad que me encanta que no esté, no lo quiero ni a él ni a Nicolás Maduro. Pero en teoría, como Estados Unidos, en la teoría, dice todavía reconocer a Juan Guaidó, bueno, debería ser él entonces el invitado, ¿no? No, bueno, ajá, no puede ir a la cumbre, no, por supuesto que no puede ir porque es un narcotraficante. Nunca digas jamás, Colina, ajá, no, es que sí, en este caso te puedo decir que jamás, porque yo represento todo lo que Ron DeSantis detesta. Realmente todo lo no, que él no digas todo. Él detesta a la izquierda, tú representas a la izquierda. Bueno, no, eso es lo único en lo que bueno, no por me. Por eso te digo, no es todo. Inmigrante, tiene una cantidad de cosas que él realmente no le llaman la atención en lo más mínimo, y bueno, por lo menos no es tibio para decir que no le llama la atención. Lo dice de manera clara, no dice que no, que no le llamo la atención yo, no, porque a lo mejor ni sabe quién soy yo. Dice que no le llamo la atención, pues los parámetros, los preceptos en los que yo más o menos me encuentro ubicado, eso no le llama la atención a él. Además que tiene en materia de Venezuela unos asesores y unos elementos que son los que le dan la información que nada que ver con José Antonio Colina ni con lo que yo planteo. Colina es de Santi, otro en el 24, bueno, sí, vale, yo espero que si es de Santi Otrón, chévere. Espero que otros tengan la habilidad y tengan la capacidad para poder llegar y poder dar las opiniones que ahí se necesitan que sean escuchadas. Cuando estuvo Otrón en su primer mandato, lamentablemente escuchó a los que no debió escuchar y tomó las decisiones que tenía que tomar en base a la gente que lo escuchó. Lamentablemente. Uno hizo todo lo posible, esfuerzo. Si yo dijera en este programa todo lo que se hizo para poder hacer lo correcto, bueno, estuviera hablando de aquí hasta el año que viene. Pero lamentablemente, pues no quisieron escuchar a nosotros, escucharon a otra gente, se guiaron por lo que ellos plantearon y lamentablemente estas son las consecuencias. Espero que de aquí al 2024 puedan existir mejores interlocutores que puedan enviar el mensaje correcto. Ojalá. Que recapaciten. Y bueno, también que recapaciten las personas que a estas alturas no están suscritas a nuestro canal de Telegram Contra Poder News. Si usted quiere estar informado, se baja la aplicación de Telegram, coloca en la barra de búsqueda Contra Poder News, allí lo tiene, le da clic al canal, clica a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado las 24 horas del día, los 7 días a la semana. También es importante que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder3.0, y que se suscriban acá a nuestro canal de YouTube. Por alguna razón no sale la barra, pero bueno, es youtube.com/contrapoder30, allí la tienen. Le dan clic a suscribirse, activan las notificaciones y cada vez que tengamos una transmisión en vivo, usted puede participar con sus comentarios, como lo han hecho todas las personas el día de hoy. Ahí tienen a José Pirela, ahí tienen a Abraham, ahí tienen a Joan Aguilar, que está también comentando, y a Juan Romero, junto con las otras personas que también nos acompañaron. La digamos la verdad, bueno, sin duda alguna, es que yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando por acá, que siempre le hemos dicho la verdad a esta gente, siempre. De hecho, si alguno tiene el tiempo para hacerlo, revise los comunicados que hizo la organización BEPEC de manera pública, la teoría comunicacional. Están en las redes sociales y están en las páginas porque fueron reseñados por los medios de comunicación. Nosotros pedimos exactamente todo lo que no pidió Juan Guaidó de su administración. Exactamente todo lo que había que hacer. Y se planteó en reuniones privadas exactamente lo que había que hacer. Pero lamentablemente, y debo reconocerlo, los politiqueros de oficio nos ganaron en el terreno de poder ser escuchados. Bueno, obviamente yo estoy en Miami, como lo está Esteban, estos señores están allá en Washington D.C. todos los días y lamentablemente pues no pudieron escuchar o no quisieron escuchar lo que se planteó. Yo cuando reviso todo lo que hemos pedido, algunas cosas la ha hecho esta administración, alguna cosa se ha hecho, no esta administración, las que han pasado. Si ustedes revisan, los primeros que hablamos de poner recompensa por estos malandros fuimos nosotros. Los primeros que hablamos de declarar a Venezuela como un narcoestado y ponerle sanciones fuimos nosotros. Lo que hemos planteado, la salida por la fuerza, no de ahorita, de hace mucho tiempo hemos sido nosotros. ¿El TPS también? Lo que y defendimos el TPS fuimos nosotros. Lo que pasa es que lamentablemente
siempre llegan unos elementos pues que no tienen el mismo discurso y que lamentablemente por circunstancias, en este caso la elección que hubo en el 2015, el desenvolvimiento que tuvo la Asamblea Nacional que fue reconocida y entonces Juan Guaidó cuando se juramentó como presidente interino, bueno, fueron nombrados y apoyados por este país y no escucharon a más nadie. Si yo les contara lo que se le dijo a Juan Guaidó cuando se juramentó y lo que había que estructurarse a hacer y simplemente hizo caso omiso. Y lo mismo que se le dijo a él, se le dijo a la administración de Donald Trump. Y lamentablemente no lo quisieron escuchar. Entonces a veces sucede que a los interlocutores correctos, lamentablemente, pues no se le escucha. No quiere decir que vamos a tirar la toalla y vamos a seguir. Pero ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta el momento. Así como se le ha pedido pues que se suscriban al canal y que también se vayan a la cuenta de Telegram para que puedan estar informados de lo que colocamos en todas nuestras plataformas, también es importante compartir la información de manera tal que le pueda llegar a mayor cantidad de personas y también puedan participar pues de lo como lo hacen ustedes, que es una participación importante, sobre todo con los comentarios y también con las peticiones que realizan, porque muchas de ellas pues permiten exponer información que nunca se ha dado públicamente, como la que he dado el día de hoy. Así que es importante pues difundir la información para que le llegue a mayor cantidad de personas. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Contrapoder y el Factor de Poder, que es el canal de la derecha y el canal de la información en YouTube. Nos vemos nuevamente mañana a esta misma hora por esta misma plataforma. Hasta mañana.